sales al encuentro. Por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo tu paso salvador. Recordamos en esta Santa Misa a José María García Samper, difuntos de la familia Vega Ordiales y David, Luis Lobeto Fernández, Jacinto Hidalgo García y Francisco Fernández Gil. Y también saludamos a todos los que desde el canal de YouTube de nuestro santuario, que son los enfermos y los ancianos, nos siguen cada día en esta Santa Misa. No pueden acercarse a sus parroquias, pero sí, de manera virtual, celebran con nosotros la Eucaristía. Saludo cordialmente también a don José Luis, sacerdote de la diócesis de Madrid, un gran escritor, por cierto, y a todos vosotros que venís como peregrinos a saludar en este hermoso día la Santina y a fortalecer vuestra fe con el pan de la vida, con Jesús, buen pastor. Hermanos, comenzamos nuestra celebración en el nombre de la Santa Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, humildemente reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Bernabé continuaron desde Pregue y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y proselitos, adoradores de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos, exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas a adorarlas de Dios, y a los príncipes de la ciudad provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron al Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Somos un pueblo y ovejas de su rebaño. Somos un pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamad al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño.
Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, que todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y uno detrás de los ancianos me dijo: «Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole el culto al día y noche en su templo. Él que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed. No les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios nos conoce, así nos lo dice este buen pastor que es Jesucristo. Y nos conoce no por nuestra apariencia, nos conoce por nuestra vida interior. No nos conoce por la fachada, nos conoce por lo que hay dentro de esa casa, que es nuestra propia vida. No vale el engaño para Dios, para este buen pastor. No valen palabras huecas y aparentemente bonitas. Dios nos conoce como somos. Y es una alegría que nos conozca así, porque quien conoce a una persona de esa manera es capaz, como lo sigue relatando el Evangelio, de decirnos algo, algo también hermoso, no para regañarnos, para llamarnos la atención, sino para ayudarnos a crecer interiormente y a ser más de Dios. Por tanto, nos conoce. Y al mismo tiempo nos dice Jesús, buen pastor, que escuchamos su voz, porque Jesús tiene voz, voz hermosa,
voz que nos invita a su seguimiento, voz que nos llama a vivir de una manera determinada. Pero esa voz en ocasiones no la escuchamos, porque hay otras muchas voces a nuestro alrededor que nos encandilan, que nos hechizan, que vienen disfrazadas de bondad esas voces. Voces que son engañosas, voces de ideologías, voces de invitación a hacer lo que te dé la gana en la vida. Voces que nos dicen que la persona no tiene sentido, que puedes hacer tú con los demás o con ti mismo lo que te da la gana. Voces que sobornan nuestra conciencia y nuestro interior. Voces, hermanos, que hacen daño a jóvenes y adultos, a niños y ancianos. Voces que a veces oímos mejor que la voz del buen pastor. Y es en este día, hermanos, en que tengo que deciros y decirme a mí mismo que desconectemos de esas voces que tanto daño nos están haciendo, y que escuchemos en la vida diaria y de cada día, en la Eucaristía y fuera de ella, con la gente con la que caminamos a diario, escuchemos la voz del buen pastor, que no nos engaña, que no nos defrauda. Y por último, fiesta del buen pastor, el Señor nos dice: y quien escucha mi voz tiene la vida eterna. La vida eterna no se vende en los grandes almacenes ni en las tiendas pequeñitas. La vida eterna no se consigue a cualquier precio. La vida eterna, la vida de Dios, el caminar con Él en este mundo y después la vida que no tiene fin en el cielo, como la segunda lectura hoy hemos proclamado, donde se nos enjugarán las lágrimas de nuestros ojos, donde ya no habrá luto, ni llanto, ni dolor, donde estaremos ante el Señor viviendo eternamente y felices. Esa vida eterna se consigue siguiendo las huellas del buen pastor. Al final de nuestros días, decía Juan de la Cruz, seremos examinados del amor. Ante Dios ese día no nos van a valer ni los títulos, ni la posición social, ni la cartilla de ahorros, ni nuestra belleza exterior, el que la tenga, ni nuestras apariencias. Ante Dios habrá una pregunta, y es la única del examen. Y no pasamos de curso de cualquier manera, como se pasa hoy, sino Dios nos preguntará: ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Has amado? ¿Has perdonado? ¿Has sido fiel? ¿Has sido limpio de corazón? Esa asignatura es la que hemos de pasar. Y bien merece la pena que esa vida eterna que el buen pastor nos ofrece la ganemos ya aquí en la tierra, siguiendo sus pasos y escuchando su voz. Hermanos, proclamamos la fe de la Iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Jesús, buen pastor, le presentamos en esta mañana las intenciones de la Iglesia y las que cada uno de nosotros traemos a este santuario. Para que ayude eficazmente a todos los que tienen el ministerio pastoral en la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que fortalezca a los que se sienten atribulados y puedan experimentar el gozo de la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que dé sabiduría y acierto a los que gobiernan nuestra sociedad y realicen su tarea con verdadero espíritu de servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros jóvenes y por los de los países de misión, para que no tengan miedo a ser llamados por Dios y, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, respondan con firmeza y confianza a la vocación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros conozcamos cada vez mejor a Cristo Jesús, nuestro pastor, escuchemos su voz y lo sigamos dócilmente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Hoy es el día de las vocaciones, no solamente a la vida sacerdotal, que también a la vida religiosa y a la vida laical. Vosotros sois todos laicos y tenéis una vocación y un lugar en la Iglesia, como esposos, como catequistas, como cualquier compromiso, para que surjan santas y buenas vocaciones a estas tres realidades que son las columnas de nuestra Iglesia, roguemos al Señor. Yo recuerdo cuando era niño, ya ha llovido un poco, que el día del buen pastor nos acercábamos después de la misa a la sacristía, pues a saludar a nuestro párroco y a nuestros sacerdotes, porque eran buenos pastores, y de hecho lo eran, de los que yo al menos me siento muy feliz y muy orgulloso. Pues tenemos que rezar también por nosotros que somos pastores, a veces buenos, a veces regular y a veces malos también, porque somos humanos y tenemos defectos y tenemos pecados, pero también estamos tocados por la gracia del Señor a este ministerio de servicio a la comunidad. Pedimos por todos los pastores de la Iglesia para que seamos fieles, para que escuchemos siempre la voz del buen pastor, y para que en el nombre del Señor seamos pastores de nuestras comunidades, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, bajo cuyo cuidado de pastor nos has puesto, para que tengamos vida eterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
Hermanos, seguid rezando conmigo para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Jesús, y todos los pastores que cuida de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza, la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelo a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el buen pastor que cuida de nosotros. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos, hermanos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Feliz domingo, feliz día del Señor. En el nombre del mismo Dios, buen pastor, podéis marchar en paz.
claro.